Coque, autor del gol del Alicante Juvenil A y el ascenso de categoría, Coque. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Pues nada, un penalti, lo he tirado a mi derecha y el portero se ha tirado a mi izquierda. Cuéntanos, Coque, ¿qué tal fue el partido? Muy apretado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no salíamos de nuestra área, pero defensivamente somos buenos. Y nada, supimos aguantar hasta el final y fin, ya división de honor. ¿Y Nico para un penalti? Sí, la verdad es que sí, con el 1-1, quedando 15-20 minutos, penalti en contra y Nico se lo ha parado, igual que la semana pasada también se paró otro. También gracias a él es el ascenso. ¿A quién dedicarías precisamente este ascenso? ¿A división o no? ¿La máxima categoría juvenil? ¿A quién se le dedicaría? A ver. O sea, a todos los padres que nos han estado apoyando y a la afición. Y a todo el mundo que nos está apoyando. Y cuéntanos el secretito ese. ¿A quién dedicaste el gol esta mañana? A ver. A mi novia, que se lo prometí la semana anterior. Oye, ¿qué nos dirías del míster de Javier? De Javi. Un míster muy bueno, el que aprendió mucho de él esta temporada. Y nada, le deseo toda la suerte del mundo al año, para el año que viene en su andadura por División de Honor. Uh-huh. ¿Tú sigues en División de Honor el año que viene o no, ya tengo... ya subirías en teoría al preferente, ¿no? Sí. Oye, ahí es una categoría superior. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Crees que estás preparado? No sé, ya te lo diré cuando empiece la pretemporada, aunque me hubiera gustado jugar División de Honor, pero bueno. Cuéntanos, ¿cuál es el secreto del ascenso a esta temporada? Porque el objetivo era la permanencia, ¿no? Sí. Sin embargo, ustedes se han visto en la parte alta y ahí han estado y mira, lo han conseguido. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Pues desde el primer momento fuimos todos a una, éramos una familia y nos llevamos todos muy bien y yo creo que eso ha ayudado mucho a conseguirlo. También es verdad que gran parte del logro ha sido al preparador físico, que él está a la sombra, pero yo creo que gran parte ha sido gracias a él. Felicidades, Coque. Muchas gracias.